Amigos de Atomic Comics, bienvenidos a un Treasures. Y ahora les traemos... Pues ahora me tocó a mí. Pues este es uno de mis tesoros. Pues no es una cosa, creo que muy difícil de conseguir. Tampoco no es demasiado viejo. De hecho, lo acabo de adquirir recientemente. Pero para mí sí es como, por fin lo logré, porque era como que algo que siempre había querido y me tomó como un poco de tiempo lograr encontrar como un libro, una edición donde se recopilara lo mejor posible y lo más completamente posible el trabajo de este señor, que es uno de mis autores favoritos, de ilustración. No es tanto de cómic, es más de ilustración, yo creo, y pues como artistilla. Es de la era dorada de la ilustración americana y yo creo que es como una de mis principales influencias. J.C. Leyendecker es de los tiempos de Norman Rockwell, pero probablemente Norman siempre ha sido como más este es el que más ruido hace, ¿no? Es el que más ubica a la gente, pues porque fue de entrada, pues fue el que generó esta imagen super icónica del Santa Claus de Coca-Cola que todo el mundo conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces él como que siempre ha destacado más por eso, ¿no? Pero es como de la misma escuela, es del mismo periodo. Pero a mí me gusta un poquito más, obvio a mí me gusta mucho Norman, pero a este cuate me gusta más, porque este cuate sí ejerce o aplica un ejercicio de estilización un poquito más allá, ¿no? A la hora de diseñar y trabajar con los personajes, con la ropa y con el cabello, como que le mete ese plus, o sea, tiene como que la naturalidad y la expresividad de ese tipo de ilustración de la época. Uh-huh. Pero el cuate juega más con principios de diseño, ¿no? Claro. Que a mí me atrae mucho. Y esta edición me parece muy buena porque, pues, como que siento que sí es una buena recopilación de su obra en general. Se ve que tenía influencia del Art Nouveau, ¿no? Durísimo. Sí, como que juega con eso. Yo creo que de ahí viene más bien también un poquito estos temas de diseño, ¿no? Ajá. Tanto nada más de la ilustración, pues ilustrativa o pictórica como tal, sino tiene como ahorita a ver si por ahí salen algunos ejemplos en el cabello, en los músculos, en la ropa, van a ver que el tipo juega con términos ya de diseño, ¿no? De estilizar la forma, de estilizar la línea, que como lo he dicho con anterioridad, son cosas que a mí me atraen mucho, ¿no? Creo que el ejercicio es bien rico, además, porque además te tratas de buscar por internet y tampoco como que no hay mucho, hay como todo es muy chiquito. Me gustó mucho esta edición porque aquí alcanzas a ver ya los brochazos tal cual, ¿no? No, cómo deja de trabajar con la línea y empieza a trabajar más bien con la forma de la brocha. Uh-huh. ¿No? Entonces eso también enriquece de una manera muy particular su obra gráfica. ¿Y qué tamaños eran esas originales? Puta, pues deben de ser como mínimo como de 60 por 60. Yo creo que sí son lienzos, ¿no? Como de toda la mesa, yo creo. Fácil. ¿Qué más? Obvio viene como que todos estos experimentos. El tipo resulta que es gay. Yo no sabía cuando me puse a leer el libro. Resulta que es gay. O sea, no lo menciono como ay, qué bárbaro, como un gay puede hacer esto, sino al contrario, creo que el hecho de ser gay le dio una sensibilidad, le dio extra. Esa sensibilidad extra, este lado femenino. Ajá, muy particular. Aquí el proceso de cómo juega con la mancha me atrae mucho, ¿no? Cómo juega con la forma, con la forma del pincel o las características del pincel, está como bien impresionante. Y pues trae así como mucha obra, como random, como que se le daba mucho esto de la estética, ¿no? Del fashionismo. Creo que también, pues, insisto en el tema de ser a lo mejor un poquito gay, se le llevó como a explorar como de una manera más allá el tema de la ropa en la gente.
que como que se ve que... Y obvio, pues trae como mucha corrida de su... Además se ve que el tipo era súper productivo, ¿no? Sí, se ve que sí le chambeó. Entonces bueno, también eso te lleva a la de... pues cómo recopilas todo esto, ¿no? Serían yo creo que libros y libros y libros. A mí me encantaría que todas sus las imágenes vinieran a este tamaño, ¿no? Para poderme clavar en el detalle del trazo, de la línea, de la pintura. Claro. Pero pues es imposible, ¿no? Entonces, obvio, pues viene... está padre la edición, ¿no? Porque pues como que te destaca, ¿no? Una pieza principal y además te pone como el ejemplos de más de su obra y claro. Entonces lo malo es que pues todo el mundo tiene así como de ay, esta obra era mi preferida, porque esta no la pusieron en grande, sí, ¿no? Entonces me hubiera gustado pues, más esta. Sí. Y por ejemplo, todos estos detalles de los brochazos en el fondo desde sus piezas, pues no los percibes como ya en la impresión real como salieron, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como que encontrarte contra esto es siempre como que te enriquece como pues como una persona que estás como intentando aprender del trabajo de otros artistas. Uh-huh. Entonces, pues este es como mi tesoro atómico. Es de reciente adquisición. Yo creo que si ustedes lo buscan... ¿Dónde lo compraste? En Amazon igual. Yo creo que no deben de tener problemas para encontrarlo. Me fascina cómo dibuja a los niños. Ahí es donde les digo cómo juega con los músculos y con el diseño anatómico de las huesitos, de las cositas. Uh-huh. Y adquieren como ese valor así como de... ¡Ay, lo quiero agarrar al niño gordito! ¿No? Y también tiene como este diseño de anatomías que dice, órale, sí podría haber un Superman dibujado así de esta manera, ¿no? Claro. También, o sea, como que tenía como estos principios de... De hecho, la pose, ahorita que estamos viendo me recuerda mucho a un dibujito que hizo Coipel de Starman, que igual y hasta se basó en este, porque es muy similar. Pues a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Para mí esta es una fuente de inspiración y de formación súper básica. Yo creo que por eso lo atesoro tanto. Y insisto, aunque no es algo nuevo, no es algo viejo, creo que no es muy conocido en general. Uh-huh. Y además, pero me nutre a mí en cuanto a inspiración y temática y técnica y, ¿no? Técnica y todo. Entonces, por eso para mí es como muy valioso, ¿no? De pronto sí tiene como cosas más gestuales, como más, que se van como a la vieja escuela. Y de pronto tiene estos de rasgos de que ahora le voy a jugar con el diseño cabrón, ¿no? Estas mucho de lo que le encargaran, ¿no? Sí. A lo mejor lo traía para algo, una publicidad específica. ¿Verdad? Sí, dependía del fin que tenía. Del uso, ¿no? Porque sí, al final ese tipo, pues como todos los ilustradores de la época, pues o era para hacer portadas de revistas o era para hacer publicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces no había de otro, entonces yo creo que por ahí podría cambiar un poquito el mood de lo que estaba intentando hacer. Por ejemplo, esto pues sí se ve como muy hippie, ¿no? Incluso la paleta de color y como la contraposición, el contraste, olvidándose un poquito de la imagen real y cómo jugó con los colores. Sí, exacto. Pues obvio ahí se ve que también experimentaba con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y crees que esto se lo pedirían de un día para otro? No. Oye, ¿no? Viernes a las 7 de la noche. Sí, así de. Oye, creo yo que sí tenía un... Pero, no, seguro sí había un deadline, ¿no? Y además no tenemos el brief, ¿no? Sabemos que queremos un... Queremos que empieces y luego te mandamos el line. Ajá, porque... pero tú ve empezando. Todavía no tenemos brief, pero tú ve empezando y es para el lunes. Sí, ¿no? Ajá, exacto. Ah, sí, ¿no? Entonces, sí, ahorita. O mándanos unos bocetos y si nos gustan. Oye, ¿sabes qué? Está padre esta, pero... Ahora queremos que ella sea hombre, que él sea mujer y que estén afuera de un carruaje y no de un cochecito. No, un bote. Sí, ¿no? Está es brutal, ¿no? Sí. Como, ¿no? Uh-huh.
Exacto, ¿no? Y si ves cómo pierde un poquito ya la impresión. Sí, es que la impresión final, en esa época no era tan buena. Contra la pieza original, sí se perdió un buen, ¿no? Entonces, yo creo que ver estas pinturas en vivo debe ser así una cosa así increíble de presenciar. ¿No sabes si en algún lugar? Pues alguien las debe de tener, está cabrón, no sé. Hay que buscar. No, esta técnica aquí donde, pues no sé qué sea exactamente, pero... Aquí como que ya más bien dejó la pintura de lado y más bien parece como entre carboncillo. Y se ve que tiene un chorro de fútbol americano. Eran como buenos clientes. Sí. Sí, pues es que además ve como que sí se casó con ciertas editoriales o con ciertas marcas. Y sí produjo un montón de material para todos y cada uno de ellos. Sí. Y pues nada, este es uno de mis tesoros atómicos. Si no lo conocían, se los recomiendo fuertemente. Si ya lo conocían pero no sabían que tenía tanta obra, pues lo recomiendo que sí le busquen. En general este librito, pues creo que está padre, está muy rico, ¿no? Está chonchito. Desafortunadamente tiene tanta producción que pues es imposible ponerla toda en grandota, ¿no? Pero pero pues creo que sí recopiló, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? El cabellito, los músculos, los gorditos del bebé. ¿Cómo juega con ese tipo de detallitos? A mí me parece como súper increíble, ¿no? Entonces, pues este es el señor J.C. Legend Decker. Si pueden, pues dense un poquito de él. Sin duda, le podrán aprender muchas cosas, ¿no? Sobre todo si están como buscando como mejorar su arte y aprender cosas nuevas, pues sí se los recomiendo fuertemente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Síganos en las redes, ya saben, ahí denle suscribir al canal para que les avise de cada video nuevo. Recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas. Y nos vemos en el próximo. Bye. Hasta luego.